Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos dando comienzo a nuestra segunda hora en vivo en la mañana de hoy. Eh, son las 7 y unos minutos de la mañana. Estaremos hasta las 8 de la mañana atendiendo todos sus mensajes de texto, los cuales agradecemos a través del 787-599-9188. En este momento quiero excusar al doctor Norman González Hijo, que por compromisos profesionales. Se ha tenido que ir en la mañana de hoy, pero continúan con nosotros el doctor Norman González Chacón y el doctor Iván Figueroa Otero. Eh, el amigo que me escribió, que le estábamos contestando sobre los suplementos de vitamina, eh, me hizo una pregunta, yo se la hice a ellos durante la pausa, que si el vino Manichewicz es bueno para el ayuno sustentado, eso no está contemplado por ningún lugar, me lo repite ahora la pregunta porque lo he escuchado decir pero no está contemplado por ningún lugar. Eso es alguien que está diciendo que pues, lo utilizó y no sé, no sé cuáles son los beneficios, pero la anticipo, ni, ni se la voy a preguntar al panel, porque la discutimos en la pausa y eso no... Se, por se receta lugar. porque como es un vino kosher que se utiliza para, para ciertas ceremonias y demás, Mucho, este, pues, pues se, se ha utilizado para ciertas condiciones específicas en donde se receta como parte de un tratamiento, pero no es cuestión de uno usarlo constantemente. Hay otros vinos que no están dentro de ayuno sustentado, porque no se han evaluado. No, hay esos que hay no vinos tiene sin alcohol también. o bajo en alcohol uh -huh. que se preparan en Estados Unidos. Yo he tomado algunos de ellos de buena calidad de diferentes formas. Cabernet Sauvignon, Merlot. Hay hasta vinos espumosos bajo en alcohol que se procesan por el proceso natural de hacer el vino, y eso por lo menos no hace daño, eh, tanto daño como el vino con alcohol, pero no sé si el doctor Norma lo consideraría parte de Sí, la sí, zona. sí, lo que pasa es que eh, de hecho hay una compañía en los Estados Unidos... ¿Estabas evaluando un vino una Frey? vez? Me sí, trajiste... sí, íbamos a traerlo, Frey? pero eh, parece que hubo problemas porque me dijeron que ya Frey. se iban a, re a retirar Frey. del mercado pero conseguimos un vino que después que está, es un vino común y corriente, pero sin los sulfitos. Sí. Y luego es procesado en un en osmosis reverse para disminuirle las cantidades de alcohol y de otros componentes que, que son los que por ejemplo hacen daño en el vino. Y entonces ese vino yo lo probé y es una cosa excelente como queda. Eh, la cantidad de alcohol que tiene no es suficiente como para que nadie se maree ni nada de esas cosas. Pero eh, la gente se ha retirado. Nosotros estábamos solicitándole la distribución exclusiva para Puerto Rico. Inclusive le pedimos que nos lo fabricaran para nuestra marca. Pero no, no ha sido posible. Pero ya sabemos que ese es un proceso que lo podemos nosotros inclusive hacer aquí en Puerto Hay Rico. Un par de marcas alemanas que están sí. activas. Podemos conseguir vino en, en barriles. Y podemos eh, conseguir el pero vino. Aparte bueno. de la evaluación que usted está haciendo sobre el uh -huh. ayuno sustentado, pues tomar eso en consideración. En sí, este para, para entonces procesarlo poder, por osmosis uh -huh. y convertirlo en un vino que se puede tomar, que no hace daño. Aquí tengo el próximo mensaje. Dice: Bendecido, por favor. La dirección física de Bayo Chac. Quiero aprovechar los especiales de mayo. Felicidades uh -huh. por el programa hacen la diferencia, son a menos en una conversación sosegada a esta hora de la mañana. Para los que vamos a trabajar es bueno. La gritería matutina me tenía mal. Agrade, agradecemos su comentario Entendemos y para eso estamos. Eso. Y no uh -huh. solo agradecemos porque nos confirma que, que estamos logrando nuestro objetivo, que no es otro que eso, que usted se sienta bien. Ese es nuestro objetivo. Y que aprenda que la gente aprenda a cuidar su salud, que eso es importantísimo, sin estar eh, con esa gritería como dice él que no hay uno pone por, pasa por todas las emisoras y un relajo es una, una cosa increíble verdad lo que lo que está ocurriendo que pues pues, pues es, es a veces detrimental para la salud mental y emocional del pueblo eh, todos lo toman a bachata todos lo ridiculizan oh, todos Sí, sí. todos lo hacen chisme, poco respeto, poco respeto, muy poco respeto. Eh, y añade mismo. muy poco a nuestra sociedad y la eso baja el nivel, este, todo eso, todos esos programas bajan <laughs> el nivel de espiritualidad de un pueblo claro. a niveles tan bajos que la moral se va perdiendo sí. y eso es lo más triste de todo, que la moral se va perdiendo. Aquí tengo el próximo sí. mensaje. dice Buenos días, <coughs> perdón, bendiciones a todos. Hace alrededor de un mes que vengo sufriendo del dolor en el área del omoplato, trapecio y hormigueo en el brazo lado izquierdo y en la punta de los dedos de la mano. Añado que hace dos días he sentido picor, pero en la mano derecha. Fue al quiropráctico, tomé tramador y Norflex, mas no siento ningún tipo de mejoría. Yo no creo que haya sido el quiropráctico que le haya recetado no, el Norflex y no, eso. No Definitivamente creo, no. Ni tramador. ¿Eh? ¿Ah? Y Por eso, que eso eh, lo hace que lo atrasa más. Esa persona, mm. yo he manejado cientos de casos con ese cuadro. Siempre dentro del contexto que hay que tratar de hacer un diagnóstico. Él tiene un cuadro que sugiere que tiene alguna compresión parcial de los nervios que salen del área cervical. Se puede manejar de muchas formas. La quiropráctica es una forma que se puede usar, pero siempre debemos estar seguros que no hay un daño físico severo en la vertebral. Él debe tener una evaluación. De rayos X, ya en esta etapa y una evaluación básica con un, un fisiatra o un neurólogo o un médico de cabecera, empezar por ahí. Yo me ofrezco a ir evaluándolo y tratándolo sintomáticamente porque se puede mejorar. Yo tengo personas que están listas para operarse ya programadas y han mejorado de su cuadro de compresión de nervio cervical. Pero suena como que ya tiene una compresión. No todos los nervios se comprimen por problemas en los discos se comprimen por inflamación en los ligamentos, en los músculos, que crean unos espasmos, y esos espasmos hacen que las vértebras se roten y entonces lastiman el nervio secundariamente al proceso. Si rompemos el ciclo de espasmo e inflamación, la persona se va mejorando gradualmente. Además, como es en el lado izquierdo, debe chequearse su corazón. A veces el cuadro cardiovascular puede dar un dolor referido que empieza en el pecho y se refiere al brazo. Y eso se sabe. Incluye cuello. Entonces, esa persona, dentro de su evaluación, además de buscar las causas locales y físicas, tiene que hacer un chequeo cardiovascular, un buen examen. Esas cositas las recomiendo. Pero con mucho gusto, en mi oficina, yo puedo evaluar que ya en mi oficina, al 728-6032, 728-6032 y pido orientación. El señor director, por favor, póngame el teléfono del doctor en el aire eh, mientras él está. Pero yo he bregado con esas condiciones significativamente, pero siempre como médico voy a buscar el diagnóstico moderno y el diagnóstico tradicional. Sí. Yo uso sí. los dos sistemas. Yo tengo que hacerlo porque tengo un compromiso con mi práctica. No es que venga preparado porque eh, el doctor le va, le va a recomendar cambios en la alimentación. Ah, no, yo no, yo no me voy a limitar a poner básico, las agujitas, eso lo sabe Jorge. Sí, no, no sí. Porque el, por lo el, menos le va a el quitar que, el arroz. El que, que viene, que, es, que es, es lo más inflamatorio, inflamatorio que existe. Yo lo empiezo eh, bastante estricto al principio. Y le va a dar papa que es desinflamante. sabe sí, que la papa no, tiene. El momento que empieza tiene... con inflamación, yo le pido por favor tres o cuatro semanas de eh. ayuno. Y veremos a ver lo que pasa y después hablamos de que si empieza otra vez. Un, una papa tiene más salicilatos naturales que una aspirina. ¿Sabía eso? No. Pues, pues no ese es uno de los beneficios de la papa. La, la cantidad de, de, de salicilato que tiene. Y, y no es ácido salicílico, ¿eh? porque es salicilato en su estado alcalino, uh -huh. que, que es interesantísimo porque. No es el ácido salicílico que es, es la aspirina que, que es eh, sintética. Que es, es sintética, ¿verdad? La sí. aspirina sintética que, que. Es lo que da eh, la acidez. Y es el... lo que produce la acidez, sí. las hemorragias sí. este, digestivas y todo este, ese tipo de cosas, que el efecto secundario de la aspirina que puede causar hasta, hasta hemorragia y, y que la usan inclusive para, para evitar que la sangre se coagule. Yo eh. conozco montones. De gente que están usando aspirina. Que diariamente se toman una aspirina sí. del Y chico, se están no matando. Digamos, es. recomendada por el médico. Si se comieran dos o tres papitas al día, hervidas o, o asadas, estarían haciendo exactamente lo mismo y no se estarían haciendo ningún daño. Porque la papa tiene esa bendición tan grande de que se puede utilizar de esa manera. Uh -huh. Hay otros alimentos también, fíjate, la zanahoria también tiene, tiene salicilatos naturales. Y eso pues, pues tú lo, el que tenga la duda, pues que lo, lo puede buscar en, la, en los ingredientes activos de la papa o puede buscar bajo salicilato. Para entonces puede buscar alimentos que tienen salicilato. La papa es la número uno. ¿eh? Y Quiero eso, pues... decirle al amigo que, que nos hizo esta misma pregunta, que pregunta a la dirección física de Bayochac. Bayochac de Río Piedra está en la 65 de Infantería. Si la persona es del área metropolitana, le voy a mencionar unos puntos que son fáciles de reconocer, como el túnel Car Wash, muy conocido por todos en el área la metropolitana. Onda, la Onda Bella Internacional, que está en la esquina. Este, el puente de expreso de, de, de Trujillo Alto. Si usted está en esa área, pero mm. en la 65, cuando usted pasa el túnel Car Wash, inmediatamente viene un garaje de gasolina bien grande, no lo puedes fallar. Antes, justo antes de llegar al puente del expreso de Trujillo, bien fácil. Justo antes, usted vira a la derecha por ese garaje de gasolina y sigue esa calle hasta el final, que es muy corta, y ahí va a encontrar la tienda de Bayo Chuck <coughs> disponible. La de Yauco, pues la de Yauco está en Cuatro Calles, que usted le dice, doctor? Sí, en el barrio Cuatro Calles, que es donde está el centro comercial que se quemó recientemente. Que allí mismo también está el museo del Volkilán en el mismo lugar, puede aprovechar y hacer las dos cosas que le va a venir muy bien a su salud física, emocional, visitarlo. Buenos días. Qué bueno que el doctor mencionó el tema de los aviones. Aquí tengo unas personas que de lo hice hace semanas, mucha gente está experimentando un virus de ronchas bien grandes en todo el cuerpo con fiebre y dolor y creemos que es lo que está cayendo de esos aviones. También los están rociando a ellos. Yo desconocía sobre eso, pero... Deberíamos de tratar de averiguar qué es lo que se le está echando a, a estas personas en Utuado, a estas personas en Loiza. Por lo tanto, tengo que determinar que nos... ¿Dónde, están rociando ¿De dónde es este? ¿De Loiza? O sea, que también acá en Loiza. O sea, bueno, que tengo ya... que llegar a la conclusión, doctor, que nos están rociando a todos. Porque a todos. El otro de Utuado, el otro de Loiza, sí. pues estamos todos rociados. Pues estamos, bajo, estamos bajo una experimento. un experimento que están haciendo como los tantos que han hecho. Eso a mí me preocupa muchísimo porque después que uno se cuida tanto claro, de tantos claro. elementos, Además, el ADN, es, Tienen que pero, ser responsables y dejarnos saber lo que pues está haciendo no, con la no, vida de uno. No, o sea, pueden estar es, tirando, sabrá Dios qué cosa de arriba, A lo mejor los, los mosquitos esos del zika lo están tirando del avión o, claro, o están tirando un insecticida para matar el mosquito del zika que a la larga nos mate a nosotros Es lo que yo también? pienso que podría estar sucediendo, ¿Eh? pero no me quiero, aver, no me quiero aventurar. un ¿Eh? experimento sin permiso controlado. Ay. No me quiero aventurar a llegar a conclusiones porque no sabemos lo que es, pero vamos, vamos a tratar de averiguar. Vamos a esta pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.